Bienvenidos a este programa especial de Fiestas de Quito en colaboración con el Museo del Pasillo y la Escuela de Música de la Universidad de las Américas. Les presentaremos los mejor de nuestros ensambles y clubes dirigidos a la música ecuatoriana. Disfrutaremos de un gran repertorio diverso interpretado por nuestros jóvenes talentos. Primero comenzaremos con el cuarteto de guitarras de la Universidad de las Américas dirigido por el maestro Diego Karliski. El tema Una Milonga, conocida como Mano Brava, composición de Manuel Buzón y arreglos de Aníbal Arias. Espero la disfruten. Argentina de la UDLA ha venido trabajando durante 4 años en el rescate de la música tradicional. Para nosotros es súper importante llegar a la gente joven, llegar a los estudiantes y transmitir el amor y la pasión que tenemos por la música ecuatoriana en cada una de nuestras clases. Para nosotros ha sido un gran honor poder disfrutar y crear este concierto en conmemoración a las fiestas de Quito. La música ecuatoriana también está presente en las manos jóvenes de los intérpretes del Cuarteto de Guitarras de la Universidad de las Américas. En esta ocasión, un tradicional folk incaico llamado La Bocina, de Rudencindo Inga Vélez. Arreglos de Leonardo Sinailín. Thank you.
El objetivo del Cuarteto de Guitarras de la Universidad de las Américas es exponer a los estudiantes a un nivel profesional y académico de la interpretación de la guitarra. A continuación, escucharemos la Milonga 2020, Milonga 40, composición de la gran guitarrista argentina Andrea Zurita. ¡Que viva la música y que viva Quito! Hola, somos la estudiantina de la Universidad de las Américas. En este concierto vamos a presentar Pasacalles y San Juanes. El primer tema va a ser un San Juan que se llama Camino a mi Chocita, de Manuel Mantilla.
Espero y les haya gustado este primer tema. La Estudiantina se basa de grupo de jóvenes que queremos rescatar la música ecuatoriana. Nuestro director es el maestro Jonathan Andrade y con arreglos del maestro David Tamayo. A continuación, el siguiente tema es San Juanito Compañero, del autor Luis Romero. Tu ausencia, me voy de tu lado, cantando mis penas yo caminaré. Llorando tu ausencia, me voy de tu lado, cantando mis penas yo caminaré. Para que recuerdes que siempre te he amado y que en mi memoria yo te llevaré. Para que recuerdes que siempre te he amado y que en mi memoria yo te llevaré. Dulces caricias que tú me brindabas, muy dentro del alma las conservaré, pensando en la dicha de cuánto me amabas, momentos tan gratos que no olvidaré. San Juanito, compañero de mi amarga soledad, en tus notas busco halago para mi triste orfandad. Llorando tu ausencia me voy de tu lado, cantando mis penas yo caminaré. Llorando tu ausencia me voy de tu lado, cantando mis penas yo caminaré. Para que recuerdes que siempre te he amado y que en mi memoria yo te llevaré. Para que recuerdes que siempre te he amado y que en mi memoria yo te llevaré. La Estudiantina de la UDLA disfruta mucho interpretar estos temas. Por ejemplo, el albazo que tenemos a continuación se llama La Huevera. Está compuesto por Gonzalo Vera y con arreglos de Julio Andrade. Esperamos que les guste tanto como a nosotros. Fresquitos, carne serrana, lleve mi caserita. Queso y pan de ambato llegados de esta mañana. Grita la doña, vende la pera con su voz lastimera. Sale a la ventana una matrona y llama. Su alforja, ¿qué querís del saco lindo patrón? Quiero un guiso bien grande, cale de hierbas fiado. Quiero un guiso bien grande, cale de hierbas fiado. De nuestras tierras.
Quito hasta Loja, corriendo valles y montes, donde se entierra de nuestra historia la vida del pasado. Dulce y placentero como el rumor de los Andes. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvidos. Queremos despedir a la estudiantina de la Universidad de las Américas con un pasacalle tradicional. Con ustedes, el paisano. Este tema fue compuesto por Jorge Renán Salazar y con arreglos de nuestro director, Jonathan Andrade. Y ¡que viva Quito! ¡Que viva! Paisano, me voy a Quito, me han ponderado que hay lindas guambras y que a los chagras nos quieren mucho, porque toditos somos alacas. Allá me voy, me han de querer las lindas guambras.
palabras de dos en dos. Allá me voy, me han de querer las lindas guambras de dos en dos. Y otra vez, que viva Quito. Que viva. Quiteñita, yo ya me voy para cantarte todo mi amor. Quiteñita, allá me voy desde mi tierra, mi corazón. Quiteñita, yo ya me voy para cantarte todo mi amor. Quiteñita, allá me voy desde mi tierra, mi corazón. La Orquesta Juvenil de Instrumentos Andinos resguarda en sus filas instrumentales la esencia de los principales grupos tradicionales del Ecuador, la Banda de Pueblo, el Grupo Folclórico y la Estudiantina. Bienvenidos a este concierto donde presentaremos lo mejor de nuestro repertorio. Como primera pieza, interpretaremos de Carlos Guerra Paredes el Yarabí Corazón. Corazón, cuando te vayas, corazón, cuando te ausentes, ay amor, ay dolor, recordarás que si contigo no la
dejando de ser querida, dejando de ser querida, solo por quererte a ti, solo por quererte a ti, yo sí me acuerdo. Estamos muy contentos de poder colaborar con esta gran institución, el Museo del Pasillo, que tiene por objetivo resguardar el legado milenario de la música tradicional del Ecuador. La Universidad de las Américas se siente muy orgullosa de poder tener un programa único, original, basado en los saberes ancestrales. Y el objetivo primordial es inculcar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, a preservar este legado tan tradicional, tan importante para nuestra cultura. A continuación de nuestra obra inédita, Albazos, Yarabís y Pasillos del Tiempo Heroico, les vamos a presentar el albacito Líbreme de mi pecado, basado en la carta que Simón Bolívar envió a Manuela Sáenz el 29 de octubre de 1823. No dejes de hombre por tan pequeña cosa. Mediante esta selección de temas que hemos presentado, hemos querido conmemorar a la Carita de Dios. Nos sentimos muy orgullosos de vivir en esta ciudad que nos acoge, de pertenecer a su cultura. Queremos festejar a Quito mediante nuestra música. La Orquesta Juvenil de Instrumentos Andinos es un proyecto inédito de la Escuela de Música de la Universidad de las Américas, que propone la investigación y el desarrollo del gran formato orquestal andino. Queremos despedir nuestra participación en este proyecto con el siguiente albazo de Rubén Uquillas, Pajarillo. Un
pajarillo que cantabas una mañana. Sembramos futuro. Bienvenidos.